Está con nosotros el escritor Iván Ríos Gascón, autor del libro Broadway Express, un relato de 5 historias que se desarrollan en la ciudad de Nueva York, donde se refleja el glamour, la vida cotidiana, los miedos e incluso los fantasmas que pululan por esa gran ciudad. ¿Qué te motivó a escribir acerca de ello? Alejandro, fue básicamente la exploración, o sea, la voluntad por explorar estas vidas. Esas vidas que están en la, son afortunadas porque se encuentran en la cúspide del planeta. Nueva York se asume como la cúspide planetaria. Y son personajes que están al borde del sueño americano, están como en la cuerda floja. El interés era explorar precisamente eso, lo complejo, lo verdaderamente difícil, oscuro, de estar en el centro, ser el centro de la atención de alguna... mucha gente. Algunos de los personajes son famosos, relativamente famosos, son relativamente afortunados para el sueño americano, y la idea era precisamente eso, explorar la fragilidad de los personajes, de su felicidad, de su estabilidad emocional, de su equilibrio. Esa era básicamente la idea. Y en cuanto a algunos personajes, bueno, que no forman parte de la historia, pero son un referente, como el caso de John Lennon, que construyes una historia paralela en torno a esto. ¿Esto qué refleja, qué representa en tu libro? Mira, básicamente, Alejandro, los mitos que se van afianzando en las sociedades, ¿no? Estas figuras que se vuelven modelos para armar en ocasiones. El mismo John Lennon fue un personaje muy, muy complejo. Él vivía con una constante angustia, zozobra, ¿no? Por todo el dinero que tenía en Estados Unidos, y además se considera perseguido político. Ese personaje, ese rockstar, la verdad me llamó mucho la atención, me atraía explorar, crear alguien semejante, ¿no? Es el caso de Ian B. En el texto La Verdad sobre la Muerte de Ian Beckham, y a partir del personaje la búsqueda narrativa se fue transformando y fue buscando otros derroteros, es decir, la exploración, la crítica de la vida mediática en Manhattan, del modo de vida de los famosos y esta constante exhibición sensacionalista a través de los medios, ¿no? Y también explorar un poco lo que es lo efímero de una muerte, lo absurdo de ser alguien famoso, lo paradójico de ser alguien famoso y convertirte en el gran fiambre, ¿no? El fiambre del sensacionalismo, de la prensa y de la radio, de la televisión. Así surge el texto y se fue convirtiendo, bueno, a través en el ejercicio del falso reportaje, como lo hiciera Truman Capote, por ejemplo, en La Sangre Fría, o en Ataúdes tallados a mano. Esta propuesta narrativa era un poco jugar con los mitos y a la vez llevar al lector hacia un mundo completamente paradójico. Iván, Broadway Express es el título de tu libro. Sobre este tema, sobre Broadway, que es el eje de la Gran Manzana, como se conoce mundialmente en Nueva York, pues ha sido tema de interés, de desarrollo de textos de autores como Paul Auster y de cineastas, de la obra de cineastas como Woody Allen. ¿Tú encuentras alguna identidad con ellos en tu obra? Sí, por supuesto. Todo el libro es un homenaje, es un constante homenaje a la ciudad, pero no solo a la ciudad como un escenario. En ocasiones, leyendo el libro, te das cuenta que la ciudad se convierte en un personaje más. Es decir, Nueva York respira, tiene un temperamento similar al de los personajes. De hecho, en la última historia, el Fulgor Inconveniente, por ejemplo, la ciudad cobra vida al casi al final del relato. También huele a algo, también tiene un mal humor, también es violenta en ocasiones. Y bueno, la idea era precisamente... Como bien mencionas, Paul Auster, la gran propuesta de Paul Auster literaria ha sido convertir a Nueva York en un personaje, y esas lecturas finalmente fueron nutriendo el estilo del libro, pensado en un principio como una novela, después incursionando en un género híbrido, como serían 5 relatos en los cuales los personajes se van entrecruzando hasta convertirse en una sola historia. Entonces,
Bueno, y Paul Auster, la trilogía de Nueva York, por ejemplo, tiene esta propuesta, son tres historias que en una vez que se leen completas se vuelven uno solo, un solo libro, y bueno, en Broadway Express pasa algo semejante sin ser una imitación de ninguna manera del estilo de Paul Auster, solamente como una referencia. Y además de Paul Auster hay otros referentes, también están, no sé, las novelas de Gore Vidal, por ejemplo, las películas obviamente de Woody Allen y muchos otros autores, ¿no? Sí, y bueno, finalmente, después de, también en Nueva York han ocurrido acontecimientos que han sacudido literalmente al mundo, como los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Ya ha pasado una década de eso. ¿Sigue siendo Nueva York, como muchos, incluso tú la consideras, la capital del mundo? Sí, Alejandro. Y además, es lo más interesante de esto es que poco a poco, a lo largo de 10 años, la ciudad se ha ido relajando poco a poco, lentamente. Ha vuelto al orden, al orden original, ha vuelto a su sentido inicial. Después de los ataques al World Trade Center, la política de Giuliani, por ejemplo, que la cero tolerancia, que coartó muchas... O sea, muchas libertades, un poco restringió ciertas costumbres de la vida neoyorquina, efectivamente es la ciudad que nunca muere. Creo que sí, Nueva York sigue siendo la capital del mundo porque poco a poco ha vuelto a ser la de antes, ha vuelto a ser el Nueva York de 1910, de 1930, de 1950. Es decir, esa ciudad que embrujó a propios y extraños, que embrujó a escritores, pintores, músicos, a ricos, obviamente, a millonarios y a gente que siempre buscaba el glamour y otro modo de vida. Pues muy bien, en esta época hay más tiempo, hay que leer libros como el de Iván, sobre todo de un tema como Nueva York, donde cada quien tiene su historia y hace las cosas a su manera. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro.